¿Qué pasa, manes? Muy buenos a todos, guajes, bienvenidos a un... ¿Qué pasa, manes? A todos, guajes, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a esta doble review de un par de jugadorazos que en mi opinión se la sacan en este FIFA 15 y son incluso de ponerle como MCO o SD para pues meter balones en largo si no nos gusta jugar con dos delanteros, aunque bueno, yo soy bastante fan de jugar con dos delanteros con estos dos arriba porque son brutales. Y luego los dos tienen 70 de físico, que bueno, son jugadores bajos y ágiles, así que tampoco vamos a pedirles que tengan un físico como Diego Costa, por ejemplo. Dicho esto, pues bueno, ¿qué os comentar? Son dos de mis jugadores favoritos en este FIFA 15, los he usado muchísimo en todas sus versiones anteriores, en todas sus versiones anteriores, en los IF que fueron saliendo de Castro, IF y SIF, en Villa, pues desde el normal hasta el IF y el SIF, los usé incluso en alguna liga con amigos que echamos y tal, y funcionan que flipáis, son muy fáciles de combinar con otras ligas, y realmente pues son dos jugadores que no son caros, que sacas un beneficio brutal de ellos jugando. A ver, no son digamos los clásicos chetaos tipo Sturridge, Dumbia o gente así, pero si tienes un poquitín de paciencia y sabes aprovechar las cualidades que tienen cada uno, te digo que puedes hacer, vamos, auténticas maravillas con ellos. Dicho esto, vamos a echar un vistacín a las stats in-game y vamos a ir a ver pues cómo podemos también utilizarlos en diferentes squad builders. Bueno, pues aquí vamos con las estadísticas de Rubén Castro. Como podéis ver, ese 99 en posicionamiento de ataque, 82 en visión, 88 de aceleración, 96 de agilidad con ese 85 de equilibrio para cuando te entran y tal, para zafarse de las entradas, va muy bien. 89 de salto, 92 de anticipación, 83 de velocidad y 81 de resistencia. Seguimos con el 82 de control del balón, ese 72 de efecto que tampoco afecta demasiado. 97 en definición y 88 en regates, 82 en cabezazo, 86 en tiros lejanos, 88 en potencia de tiro. 3 de pernamala, 3 de filigranas y la especialidad de acróbata. Por su parte, el guaje, pues bueno, destacamos ese 87 en posición de ataque, luego vemos una serie de 70 y tantos de visión, aceleración, agilidad y tal, 86 en anticipación, 72 de fuerza, que es un poquitín floja, el 73 en velocidad, que le prima un poquitín, le hace ahí un poco que no sea tan definitivo en esas carreras, pero bueno, luego tienes 88 en control de balón, 89 de efecto, 86 de regate, 91 en definición, 84 en saque de falta, que es espectacular como las pega, 87 en los long shot, 99 en penaltis, 80 en pase corto, 86 en potencia y sobre todo 5 de pie malo, 4 de filigranas y el rasgo de tiro de calidad. ¿Algún ejemplo de squad builder? Por ejemplo, en la Premier League, colocando a Mata de MCO, Cazorla en una banda y Jesús Navas en la otra, tendríamos ya el perfect link con estos dos auténticos cracks. Luego ya por detrás pues podríamos poner todo lo que quisiéramos, la mejor defensa que tuviésemos de la Premier o lo que fuera, y bueno, pues tendríamos un equipo de 10 de química arriba y sacaríamos el máximo provecho de estos dos tops. Dicho esto, pues bueno, iríamos también a echar un vistazo, por ejemplo,
a la Bundesliga, donde veis que ponemos a Thiago Alcántara ahí de enganche, evidentemente poniéndole MCO, y al colocar de entrenador a Vicente del Bosque y en cualquier caso las bandas quien fuera, tendríamos 8 de química, lo cual iría ya muy bien los dos jugadores. En una BBVA, pues más de lo mismo, colocaremos por ejemplo ahí a Isco, y colocándole pues a Neymar o a Carlos Vela, pues lo dicho, con Vicente del Bosque de entrenador o algún entrenador español, en cualquier caso, le subiría un puntín más de química. En vez de tener 7, tendría 8 y funcionaría perfectamente. O sea, quiero decir, no sacaríais el 100%, pero igualmente funcionan brutalmente. Dicho esto, pues por ejemplo, aquí veis un ejemplo de squad builder total, colocando a Jesús Navas en una banda y colocando en la otra Bolasie Tots, pues tendríamos en Villa el 10 de química absoluta, porque tendríamos ahí enganche perfecto con los otros tres, y en Rubén Castro se quedaría con una química de 8, que tampoco pasaría nada. El más perjudicado sería Bolasie, pero bueno, como es un Tots tochetado, funcionaría de lujo igual. Así que guajes, lo dicho, os invito a que probéis estos dos demonios del área, estos dos auténticos capo cañoneri, y que si los usáis y tal, pues que me comentéis por Twitter, ya sabéis, el OPI23, o que me dejéis aquí en comentarios, oye, pues yo los probé y me fueron de cine, oye, pues yo no soy capaz de jugar con ellos, me parecen súper horribles, lo que queráis. Y si os ha gustado el vídeo, pues os invito a dejar vuestro like, si sois nuevos y si os queréis suscribir, sois más que bienvenidos. Y nada, ya pasamos de los 2600, estoy muy contento, ya tenía ganas de hacer este vídeo, la verdad, lo que pasa es que estuve un poquitín liado estos días y no pude. Y bueno, espero que, lo dicho, ahora que está acabando la temporada, pues que ya habréis probado 100.000 jugadores, a lo mejor estos no tuvisteis la curiosidad o las ganas de probarlo, y os invito, sinceramente, a que los probéis, son espectaculares. Ahora os voy a dejar nada más y nada menos que unos 7 minutos de goles, ¿vale? Para que os volváis locos a ver golazos de todo tipo, de falta de cabeza, de tiro, de regateando, de todo. Y que bueno, pues los disfrutéis y... Lo dicho, vuestros likes y vuestra suscripción son súper importantes. Un abrazo, guajes. Y vamos allá, venga, a meter mirlos para allá. ¡Chao! The job, all those things that can weigh you down. You know, sometimes, just sometimes, you bring that home with you. And I understand, but you know, I want us to just stop for a minute and think about how much we have together. We'll be right back.
la puta outro de Lopi, porque me sale de la polla y punto. Y ya está. Me voy a mi casa, hasta luego. Del balón y furia, retando el campo contra paro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kini, reventando el campo, fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. Hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios. Faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no ser uno más del montón, especial y amado. Esto va por ti, amigo, eterno preciado.